señores, vamos a dar la bienvenida a uno de los mejores futbolistas a nivel mundial, señor Messi. Is your gift? Wow. Messi 还特别准备了两件球衣给他的。来来来，小朋友，给我们展示。3, 2, 1。 到底感受怎么样啊？他最想跟大家说的是什么呀 ya tenemos la traducción, ¿no? Ya entiendes, ¿no? ¿Todo? Sí, me toca traducir. Vale. No, la verdad que contento de estar una vez más acá. Tengo un lindo recuerdo de esta ciudad donde tuve la suerte de ya estar, de estar con la selección argentina, de jugar los Juegos Olímpicos, de poder conseguirlo. Así que feliz de volver a este lugar. Como la última temporada de la Copa Mundial, entonces sí, lamentablemente, y ustedes con la selección argentina no pudieron entrar al final. Entonces, como estamos esperando la siguiente Copa Mundial, ¿qué esperanza tiene? Entonces, ¿qué plan tiene junto con la selección argentina? Bueno, la verdad que todavía estamos en un proceso de clasificación. Esperamos poder clasificar, que es lo que decíamos todos. Y bueno, después nos prepararemos, como siempre, para ese Mundial, intentar de dar el máximo, y obviamente cada vez que vamos a una competición intentar de ganarla. Como sabemos que tiene mucho talento en el campo de fútbol, pero como aquí tenemos muchos fans de fútbol en China también, y a lo mejor por tratar una pequeña pista para ser un mejor jugador, por ejemplo, para los fans de China. Bueno, la verdad que no hay muchos secretos, simplemente trabajo, dedicación, sacrificio, siempre creo que es lo más importante para cualquier ámbito de la vida, no solamente el fútbol. Como acaba de ganar otro éxito, otro triunfo en la Copa Rey de España, y también ha ganado su cuarta bota de oro. Entonces, ¿están satisfechos con lo que ha ganado en la última temporada? ¿Están satisfechos de los resultados? Bueno, la verdad que, como siempre decimos, cuando empieza el año, el objetivo nuestro es estar en el Barcelona, uno de los clubes más grandes del mundo. Los objetivos son siempre ganar todo, ¿no? Y nos hubiese gustado poder hacerlo esta temporada. Lamentablemente no fue así, porque hay muchos equipos que tienen muchísimo nivel, y bueno, no se dio. Nos quedamos con la Copa, que obviamente también nos hace feliz, porque es un título más, y el año que viene pelearemos otra vez para intentar conseguir el mayor título posible. Como sabemos que acaban de cambiar otro entrenador nuevo para tanto la selección argentina como para Barcelona, entonces, ¿ustedes conocen a los nuevos entrenadores? ¿Tiene algunas nuevas expectativas trabajando conjuntamente con ellos? ¿Qué se siente a este momento? Bueno, un poco lo que dije recién, ¿no? Intentar de conseguir todo lo que juguemos, obviamente. Es un cambio, no lo conozco al entrenador nuevo del Barcelona. Lo conozco, aclaro, obviamente por los equipos que entrenó últimamente, los últimos años en Bilbao, lo conozco, me he enfrentado, pero nunca lo he tenido y no sé la manera de trabajar de él, así que nos conoceremos cuando nos toque presentarnos a todos, y el objetivo es el mismo, intentar de conseguir el mayor título posible. ¿Cuánto quiere o cuándo estás dispuesto a afeitarse un poco para quedarse más guapo? Bueno, primero que nada, agradecer siempre el cariño de todo cada vez que me toca venir acá a China, sea con la selección, con el Barcelona o solo. La verdad que un cariño especial siempre. El tema de la barba, la verdad que no lo sé. Hoy estoy así, estoy bien, y en algún momento seguramente me la sacaré, pero por ahora estoy bien con barba. Please remain on the stage. 我们要进行一个签约仪式。
来，你请梅西留步。 对，因为接下来呢，我们还要做一个很重要的签约仪式。来，我们有请工作人员把这两个金球拿到台上来，因为接下来呢将举行凤凰优翼和梅西经纪公司的签约。